coche y vamos para adentro. Empezando a aprender las hogueras, y como al principio cuesta, pues preparan esas humareras. Tremendo. Y seguimos visitando el campamento. Y viendo el ambiente motero que hay aquí en Pingüinos. Muy acogedor, muy agradable. Este guabatillo que compré ahora. Hola. Hola. ¿De dónde son ustedes? Portugal. Ah, Portugal. Portugal, muy bien, muy bien. Bienvenido. Nada, nada. Albacete, tienen ahí su carpa, los de Albacete, señor. Los de Albacete tienen su carpa ahí, sí, señor. Aquí tenemos. Ahí tenemos más moteros calentándose ahí al fuego e intercambiando impresiones. Y aquí van los portugueses, sí, señor. Un grupo de portugueses. Y aquí tienen ya la macromovida pingüinera. Aquí vemos a la derecha más motos y más campamento. Ya tienen las motos algunos recogidas, protegidas. Es la típica moto de tachuelas, ¿eh? Una Harley Davidson, sí señora, auténtica. Genuina. Aquí tenemos otra Harley Davidson.
otros de este lado las tienen ya tapadas. Tienen ya cubiertas para protegerlas de la helada que va a caer esta noche, que va a ser, pero bueno. Muy bien. Algarve, Portugal. Bueno, bueno, bueno. Portugal. Portugal. Señor, más portugueses. Aquí también están prendiendo la hoguera. Tenemos una tienda grande, más tiendas. Y aquí nos encontramos el otro parking, donde se encuentra la falla. La falla que quemarán. Aquí nos encontramos otra moto de estas de tres ruedas. La macromoto. Señor. Y aquí tenemos una moto antigua, una Royal Enfield. Todavía tiene sus años. Sí, ya tienen aquí las alforjas del color acorde a la carrocería de la moto. Esta ya tiene sus años. Aquí nos encontramos con otra de tres ruedas. Y encima la venden. Si estás interesado, pide una prueba en Servimoto. Sí, señor. O sea que esto es una promoción de motos de este tipo, de estas características. Mirad qué pedazo de rueda. Sin cubrir. Esta es la macro falla pingüinera, la que en un momento determinado quemarán. Tenemos la falla pingüinera. Y desde aquí se domina gran parte del campamento y del parking, de uno de los parkings. Motero. Tenemos otra de tres ruedas. Mirad qué pedazo de rueda. Impresionante, ¿verdad? Madre mía.
vamos a otro parking de motos. Y más motos, y más motos, y más motos, y motos, y más motos, y más motos. De motos es impresionante, no te mareas, tanta moto y tan distintas todas que te mareas. Aquí tenemos una Golgin de esas que son como llevarte la casa encima, con una bandera pirata. Vamos aquí, sí señor, un adhesivo pirata, ruta 66. Yeah. Aquí y seguimos viendo motos y más motos. Aquí tenemos una moto de un pingüinero que bueno, este se ve que viaja mucho. Lisboa, Portugal, de Alemania, de Múnich, del norte de España, Finlandia, madre mía, impresionante. A Múnich ha viajado mucho, a Austria, Mérida, España, Salamanca, León, Italia, Fátima, Portugal, pingüinos, aquí tiene pegatinas de pingüinos, sí señor, y un pingüino bien grande ahí arriba, incluso una pegatina de Ronda, sí señor, en Andalucía, madre mía, sí, este es de los que ha viajado y mucho en moto, ha viajado mucho en moto, sí señor. Seguimos. Estoy viendo una macromoto impresionante. Vamos a verla de cerca. Mira, esta. Una macromoto, sí señor. Mira qué pedazo de ruedas. Mira. Con el transportín uno encima de otro. 120 por hora marca máximo. Estas de tres ruedas. Menuda moto. Tela marinera, ¿eh? Sí, señor. Una Yamaha. Y seguimos. Seguimos viendo motos. Y recorriendo el campamento pingüinero. Moto o motoclub, este es el campamento de motoclub. Hogueras con unos troncos impresionantes. Mirad qué pedazo de tronco tiene esta hoguera. Madre mía. Vamos a acercarnos un momento para calentarnos un poco. Madre mía, mirad qué pedazo de tronco, ¿eh? Es impresionante. Mira.
está chiscando todo el mundo aquí, las hogueras. Puestos así, semi-inclinados, sí señor. Esa está cargada de troncos. Otra Vespa, otra legendaria, señor, sí señor. Otra Vespa, sí señor. Yo me crezco con la cámara, me crezco. ¡Ah, Dios mío! ¿Qué te canto? Dime algo. Lo que quieras, lo que quieras. Algo que sea chulo. Mírame. Bueno. No, qué cosa fue que le fachemos la mujer. Al grande. Que tengo que seguir. Venga, que disfrutéis. Bueno, muchas gracias. Pasadlo bien. Gracias. Qué bueno. Qué simpática la gente. Qué sana. Mira. Más campamentos. Pingüineros. Mira cómo se calientan. Campamento. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Sois de aquí? De Murcia, muy bien, muy bien. ¿Y no vais al desfile de las antorchas? Sí, luego bajaremos. Pero es que creo que tenéis que estar con antelación, ¿no? Sí, hay un problema, ya no las hay. Ya no las hay. Vamos a ver, que hay las antorchas, si lo coges, no.